Buenos días, compañeros. Vamos a dar comienzo a lo que es la sesión plenaria ordinaria del mes de julio, siendo las 9:32 del día de hoy. El primer punto, la aprobación de las actas de las sesiones plenarias constitutivas de fecha 17 de junio de 2023, ordinaria de fecha 29 de junio de 2023 y extraordinaria de fecha 27 de junio de 2023. ¿Votos a favor? Vale. Entonces, pues si no hay ningún tipo de observación, damos por buenas las actas. Pasamos al segundo punto, perteneciente a lo que son la Comisión Informativa Económico-Administrativa, que es de aprobación de la propuesta del señor alcalde del adelanto del pleno ordinario del mes de agosto de 2023. Sometido el asunto... El fondo del asunto a votación es dictaminado favorablemente con los votos a favor del equipo de gobierno, PP, y las abstenciones del resto, PSOE, Izquierda Unida y Vox, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo de adelanto del próximo pleno del mes de agosto al día 10 de agosto de 2023. Perfecto. ¿Alguna intervención? Señor Navas. Buenos días a todos y a todas. Bueno, creo que esto siempre lo hemos aprobado todos y todas por consenso. Siempre ha sido a través de una reunión de junta de portavoces. En este caso nos vamos a abstener porque, bueno, se nos ha dado por hecho consumado que está al día y no se ha contado con el resto de fuerzas políticas. Entonces, entendiendo que debe de imperar siempre ese principio de pluralidad y de participación de todas las fuerzas políticas en el día a día, tal y como usted defendió, señor alcalde, nosotros nos vamos a abstener en este punto. Gracias, señor Navas. Pues le tengo que rectificar, lancé una propuesta, usted no me llamó, usted no me contestó y si ni me llamó ni me contestó, entiendo que están conformes. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Un segundo, yo creo que hay un segundo turno de debate, ¿no? Claro, es que lo he pedido, pero no rápidamente ha ido. Bueno, a ver, señor Navas, segundo turno. Insisto, no se trata de levantar ningún tipo de polémica ni de buscar ningún tipo de confrontación. No se trata de lanzar una propuesta, señor Lara. No se trata de decir, tal día adelantamos el pleno para que ustedes se organicen. Hasta ahora lo normal era convocarnos en una junta de portavoces y hablar todos los portavoces qué día nos venía bien a todos. Que no estoy criticando que ese día esté bien o mal, estoy criticando las formas. Y como con las formas no estamos de acuerdo, por primera vez en este plenario nos vamos a abstener en ese punto. Usted haga lo que considere. Pero no diga usted, bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Yo le dije ese día y ustedes no dijeron nada. Bueno, es que no es a hechos consumados. Es que se trata de hablar, eso es la política. Hablar, tender la mano, consensuar, dialogar, se trata de eso. Gracias, señor Nava, por su aclaración, cosa que está diciendo unas cuestiones que no ha practicado cuando usted ha gobernado. Pero bueno, como yo estoy tranquilo con mi conciencia y propuse el pleno al día 10 de agosto y usted no me contestó, vamos a someterlo a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? A favor. El cuarto punto de aprobación de la transmisión de licencia de taxi número 5. Señores, ay, perdona, me he saltado el punto. Gracias. El tercer punto, recurso de deposición contra la adjudicación de la licencia de taxi. Señor secretario. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PP, PSOE e Izquierda Unida, y la abstención de los representantes del grupo Vox. ¿Alguien quiere decir algo? Pues procedemos a lo que es la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Ningún voto en contra.
Pues pasamos al punto cuarto de aprobación de la transmisión de la licencia de taxi municipal número 5. Señor secretario. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente el mismo con los votos a favor de los representantes de los grupos PP, PSOE y Vox y la abstención del representante del grupo Izquierda Unida. ¿Alguien quiere un turno de palabra? Nadie. Pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? No, Izquierda Unida aparte. ¿Abstenciones? Ningún voto en contra. Gracias. Pues pasamos al punto número 5 de aprobación inicial de la ordenanza reguladora de ayudas económicas destinadas a compensar gastos de transporte de usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Municipal, titularidad del Ayuntamiento de Benalmádena. Con los votos a favor de los grupos PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos y la abstención de Vox, la comisión dictamina favorablemente. ¿Algún turno de palabra? Muchas gracias. Carmen, buenos Isabel. Días. Sí. Muy brevemente, solo para explicar nuestro voto. Este grupo municipal está totalmente a favor de cualquier iniciativa que favorezca el desarrollo e integración de las personas con discapacidad y mejore su calidad de vida. En el fondo de la cuestión, por lo tanto, estamos de acuerdo. Pero tenemos algunas dudas y después de pedir y consultar los informes del expediente hemos visto que no somos los únicos. En el borrador de la ordenanza no se aclara qué usuarios pueden usar el transporte que el centro ya está proporcionando ni cuáles son los baremos que se van a emplear para calcular la cuantía de las ayudas al transporte de los usuarios. Solo se especifica que el máximo es de 840 euros al año. Entonces, bueno, en espera de que se expliquen o resuelvan estas cuestiones, pues de momento nos vamos a abstener. Gracias. Señora Lleves, por favor. Hola, buenos días a todos. Esta, como sabéis, es una ordenanza que parte del anterior equipo de gobierno, además muy acertadamente. Necesitamos una normativa que enmarque este tipo de ayudas. Lo que se estaban haciendo eran subvenciones y esas subvenciones no eran totalmente correctas. La ponderación de quién recibe esta ayuda o no la recibe es científica. Quiero decir, no todos los usuarios van a recibir esta ayuda económica, perdón, ante subvención, dado que no todos la necesitan. ¿De acuerdo? Entonces eso está ponderado científicamente. ¿De acuerdo? Hay algunos que viven cerquita, con lo cual no necesitan esta ayuda económica. Hay otros que sí que la necesitan porque vienen en coche familiar, porque no tenemos capacidad suficiente como para que el transporte podamos dar transporte a todos. Hay muchos usuarios y no todos podemos dar ese transporte. Entonces, eso viene especificado, va a haber unas bases después de esta ordenanza donde, bueno, se va a ver exactamente y específicamente todos los requisitos donde se pueden, quiero decir que no. De todas formas, también le digo, estamos a su disposición, tenemos al responsable del centro ocupacional a la disposición de cualquiera para que le pueda explicar en más detalle cuál es la problemática y cuál va a ser los criterios de ponderación, que ya le digo, totalmente científicos. A ver, no dudamos de que estén esos criterios, pero no se explican en el borrador de la ordenanza, por lo tanto no podemos de momento votarla a favor. Es una aprobación inicial, entiendo que si vuelve a pasar por el Pleno pues tendremos oportunidad de votarla a favor. ¿De acuerdo? Señora Barrio, yo lo que solicito, por favor, que me solicite ese tu segundo turno de palabra, por favor. Ha levantado la mano, se lo permito. Pero bueno, por favor, por seguir un orden, primer turno de palabra, se levanta la mano y se solicita. Segundo turno de palabra, se levanta la mano y se solicita. Por supuesto, perdón. Gracias. Señor Centella, dentro del segundo turno de palabra, ¿usted quiere decir algo? Sí, muy rápidamente. Buenos días a todos y a todas. Aprovechar este punto para poner en valor, yo creo que es importante para los que estamos aquí, para los que nos están viendo,
la labor del centro ocupacional, con unos magníficos profesionales, con una dirección del centro renovada, con un nuevo impulso, y también tener claro, por el que lo conozca, que el centro da servicio no solo a Benalmádena, sino también al entorno. Hay usuarios del centro, de Torremolino y también del entorno. También decir, porque así debe ser, que el centro está gestionado o con recursos de la Junta de Andalucía, entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y que la verdad es una labor muy importante, y dentro de la casuística de las personas que son usuarias, pues hay, no sé si muchas o pocas, pero familias con dificultades económicas. También debéis conocer que cada usuario es un mundo en sí mismo, por las casuísticas familiares, también de la propia, las otras capacidades que poseéis. Hay algunos usuarios que les cuesta mucho trabajo desplazarse en autobús, o que ese día han tenido un problema. Es decir, lo que se estaba haciendo hasta ahora, pues era intentar, de la manera que era posible, pues subvencionar a esos usuarios. Después de las opiniones y de las propuestas y de las consideraciones de los funcionarios del Ayuntamiento, especialmente de la intervención, se optó por ir a esta forma, para que no hubiera ningún tipo de problema a la hora de dar la ayuda. De ahí viene todo eso, y yo creo que es un paso importante para clarificar y para que todo quede en orden, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señor Centella. Para terminar, yo también, igual que usted comenta, agradecer la labor del centro ocupacional, y yo creo que siempre todo lo que sea regular, lo que son las ayudas y subvenciones, y bien a través de esta ordenanza, creo que lo que se está haciendo aquí, yo creo que es un buen paso, un paso que inició, y hay que reconocerlo, el anterior equipo de gobierno, y que nosotros vamos a continuar, porque todo lo que se regule siempre está bien por parte de este ayuntamiento y también por ese informe de intervención. Pues procedemos a lo que es la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Ningún voto en contra. Muchas gracias. Pasamos al punto sexto de asuntos urgentes. No hay asunto urgente ninguno, supongo. Nada. Seguimos con esa segunda parte de carácter no resolutivo, con el punto séptimo, dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Locales, constitutiva de fecha 26 de junio de 2023, ordinaria de fechas 3 y 10 de julio de 2023, extraordinaria de fecha 26 de junio y 18 de julio de 2023 y extraordinaria y urgente de fecha de 5 de julio de 2023. Punto octavo, dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de junio de 2023. Punto noveno, dar cuenta del decreto de alcaldía número 2023/004169 de fecha 12 de julio de 2023 de la delegación específica a doña María Luisa Robles Salas como patrono suplente del alcalde para la asistencia en el patronato de la Fundación Cudeca. Punto décimo, dar cuenta del decreto de alcaldía número 2023/004170 de fecha 12 de julio de 2023 de la delegación genérica de competencia del alcalde a doña Rosa María Balbuena Gómez. Punto número 11, dar cuenta del decreto de alcaldía número 2023/004191 de fecha 13 de julio de 2023 de la delegación genérica de competencia del alcalde a don Juan Olea Zurita. Punto número 12, dar cuenta del escrito de don Victoriano Navas Pérez, portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Andalucía, de fecha 29 de junio de 2023, de la designación de portavoz titular y suplente del Grupo Municipal. Punto número 13, dar cuenta del informe anual de las resoluciones y acuerdos contrarios a reparos, resoluciones con omisión de la función interventora y anomalías de ingresos del ejercicio 2022. Punto número 14, dar cuenta del informe resumen anual sobre el control interno del ejercicio 2022. Número 15, dar cuenta del informe de auditoría de cumplimiento de ejercicios 2020 y 2021 de innovación por Benalmádena S.A.
Punto número 16, y entramos a lo que son las preguntas. Preguntas del Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos con Andalucía sobre el Plan Municipal contra el Cambio Climático. Señor Centella. Muchas gracias, señor presidente. Ya manifestamos en el Pleno de Constitución de esta corporación y de la elección del señor alcalde nuestra preocupación por el posible desarrollo o no del Plan Municipal contra el Cambio Climático. Una duda que vienen arrastradas por algunas intervenciones en estos últimos 4 años del grupo que ahora gobierna sobre la Agenda 2030 y las dudas sobre su necesidad de aplicarse, pero sobre todo porque cuando se aprueba este plan de cambio climático, el Partido Popular se abstuvo en esa sesión plenaria en este plan y no intervino, por lo que no sabemos bien a qué se debió esa abstención, si fue por motivos de contenido, de procedimiento, no tenemos ni idea de por qué se produjo esa abstención. Es importante saber, para aquellos que nos escuchan, que los planes contra el cambio climático hay que hacerlo por una obligación de una ley andaluza, no quiero equivocarme, la ley 8/2018, que obliga a los municipios andaluces a elaborar y aprobar un plan municipal contra el cambio climático sobre la área estrategia en materia de mitigación de emisiones y adaptación con contenido mínimo establecido en la propia ley y en línea con lo establecido en el Plan Andaluz de Acción por el Clima. También es importante recordar que la Agenda 2030 de Naciones Unidas puso en sintonía la inmensa mayoría de países del mundo, de todo tipo. Es verdad que con desarrollos desiguales, pero hubo un consenso casi unánime de los países del mundo en torno a la necesidad de tener una agenda de hasta el año 2030 que mitigara toda la acción del cambio climático. El cambio climático es una realidad científica. A lo largo de la historia, los avances científicos siempre han tenido reticencia, en unos momentos mayor o menor, en función de la coyuntura histórica, también en función del poder o no de las diferentes religiones, pero la verdad es que hay ahora un consenso prácticamente unánime en el mundo de la ciencia y hasta hace poco también en el mundo de la política, de la necesidad de actuar, yo digo, después cada uno desde su óptica política, pero aquí apareció un consenso sobre la necesidad de actuar. Los ayuntamientos de todo el mundo, de prácticamente todo el mundo, antes de la hora ultra neoliberal, pues estaban y están acometiendo planes de lucha contra el cambio climático, un cambio climático que realmente muy poca gente duda ya de que ha sido o de que se está alterando por la acción directa del ser humano. Es verdad que con retraso, también con la pandemia de por medio, pero es verdad que con retraso, Minas Madrenas se incorpora a ese grupo de ciudades modernas que tienen su plan de acción contra el cambio climático, que se aprobó en uno de los últimos plenos de la pasada legislatura del pasado mandato. Un plan elaborado desde la participación, con gran aporte técnico, con un diagnóstico muy interesante de las necesidades de nuestro municipio y la verdad que con el cambio de gobierno pues tenemos dudas de que se vaya a desarrollar y por eso nos gustaría y queremos traerlo a este primer debate, este primer pleno ordinario, porque además consideramos que toda la cuestión del cambio climático es uno de los elementos fundamentales en los próximos 4 años de todas las instituciones y también tener claro que estamos hablando de una cuestión civilizatoria, que lo que está en juego es la civilización humana. Ayer vimos un titular tremendo en el ABC, que no es sospechoso de estar en el lobby climático, alterando de los posibles cambios de las corrientes en el océano Atlántico, con la letra, digo, un periódico claramente situado en la derecha. En fin, creemos que es un elemento que tiene que sobrepasar las fronteras políticas y que se tiene que abordar desde una única posición, que es el salvar el planeta. No hay otro planeta, no hay planeta B. Por eso la pregunta es precisamente esa, si tienen intención de desarrollar ese plan municipal contra el cambio climático y en caso afirmativo, si ya saben, es posible que no, porque están ustedes muy recientes, de qué forma se va a hacer el seguimiento a través de reuniones periódicas, de alguna comisión. Entendemos que todavía puede ser pronto para ese segundo elemento. Pero sí es importante saber si están ustedes dispuestos a desarrollar ese plan de lucha contra el cambio climático. Muchas gracias.
Gracias, señor Centella. Al compañero le tengo que comentar de la oposición que aquí, como siempre, se trata de pregunta y ruego. Le he dejado que usted se exprese libremente, como usted no ha procedido a leer lo que es la pregunta en este caso, pero le he dejado que se exprese, como usted verá. Nuestro compañero, el señor Olea, le va a contestar al respecto. No lo he entendido bien, señor Lara. No lo he entendido. No, que no se ha ceñido a lo que es la pregunta en sí, que le he dejado que se exprese en relación a lo que es la exposición antes de la pregunta, ¿ya está? Hombre, faltaría menos. No, sí, no, por eso. Faltaría más. Que le he dejado que se exprese, que no creo que haya dicho nada. Bueno, aquí hemos estado escuchando preguntas con una exposición de motivos de más de 20 minutos. Vale. En los últimos 4 años. Procedemos, ¿no? A lo usted, que... Parece que lo hace usted de manera graciosa, ¿no? No. Es que es su obligación, sí. Déjame que ponga sí. Los motivos para la pregunta. Señor Centella, me ha quedado claro. Vamos a contestarle, si usted quiere, ¿vale? Claro, muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, en primer lugar. Y, por supuesto, buenos días, señor Centella. Muchas gracias por esta pregunta. Y, bueno, un poco para aclararle y para, bueno, quitarle esas dudas que usted traslada. Este equipo de gobierno, por supuesto, es sensible con el cambio climático y va a seguir trabajando en la línea de desarrollar el plan contra el cambio climático en nuestra ciudad. Pero sí es cierto que son 38 líneas de actuación que estamos valorando, estamos estudiando y analizándolas y adaptándolas a lo que es el trabajo de este nuevo equipo de gobierno, afrontando estos 4 años de esta legislatura. Y esto significa de que este plan es un documento vivo en el cual se puede realizar algún tipo de modificaciones. Y de hecho, nosotros ya hemos creado un ámbito, una línea de actuación nueva, como ha sido la mesa contra la sequía que el alcalde ordenó crear junto con la orden de sequía que nos trasladó la Junta de Andalucía y no estaba incorporada en este plan que vosotros aprobasteis. Por lo tanto, no tenga ningún tipo de duda, ni vosotros, ni el Grupo Socialista, ni el Grupo VOX, ni el resto de la ciudadanía, que este equipo de gobierno va a seguir trabajando en esta línea, pero sí es verdad, y como usted bien ha dicho, llevamos un mes y una semana, estamos analizando todas las líneas de actuaciones, encajándolas y también le debo de anunciar que he mantenido ya una reunión con la técnico responsable del área de medio ambiente sobre este tema para ver un poco cómo vamos a desarrollarlo. Así que espero haberle resuelto esa duda. Muchas gracias. Gracias, señor Olea. Procedemos al punto número 17, pregunta también del Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos con Andalucía sobre los proyectos en marcha sujetos al marco de EDUSI. Señor Centella. Sí, hay un cierto error en el enunciado de la pregunta porque en el texto que se mandó a Secretaría no solo habla de los EDUSI sino de los proyectos en marcha. Algunos tienen que ver con la EDUSI, pero otros no tienen que ver con la EDUSI. Sí, decíamos en el propio escrito que el mero enunciado de la pregunta ya detona una ausencia absoluta de información, al menos de este grupo. Yo imagino, y creo y supongo que también del resto de grupos, porque así lo manifestaron en la Junta de Portavoces. Nos consta que el anterior equipo de gobierno, incluso antes de la toma de posesión del señor alcalde, ya comenzó el traspaso de poderes, especialmente en aquellos asuntos que tenían que ver con cuestiones que estaban en marcha y que era complicado que tuvieran algún parón. Nos costó también, porque así lo manifestó el señor alcalde en la Junta de Portavoces, que ha habido multitud de reuniones con los técnicos, creo que utilizó esa expresión durante este mes de gobierno del Partido Popular, pero hasta ahí la información. Y después, pues, escuchamos o vemos elementos que son imposibles de contrastar por la oposición, de proyectos que parece ser que se van a renunciar a ellos, de proyectos que tienen problemas administrativos que no se pueden llevar, pero no tenemos capacidad real de contrastar esa información, ni tampoco el señor alcalde no la ha facilitado. Estamos muy, muy preocupados, primero a nivel político, personal, porque muchos de esos proyectos han ido muchos meses de trabajo de nuestra vida. Pero además porque estábamos en un momento donde había muchísimos proyectos en marcha y muchísimos proyectos después de años que estaban atascados, ¿no? Bien, con toda esa duda, pues lo que pretendemos que en este pleno pues se nos informe de qué decisiones se han tomado, si se ha tomado alguna decisión en cuanto a todos los proyectos que estaban en marcha, los que tienen que ver con la EDUSI y los que no tienen que ver con la EDUSI, y nos preocupan todos, pero queremos hacer hincapié, porque además lo gestionamos nosotros, en el proyecto de la nueva biblioteca de la Madera Pueblo,
que iba junto con el archivo municipal, quiero recordar, y otra infraestructura, y también la ampliación de la biblioteca de Arroyo de la Miel, que estaba ligado a los EDUCE. Muchas gracias, señor Centella. Señora Peralta. Buenos días. Voy a intentar responderle a las preguntas que nos ha facilitado. Como bien ha comentado, parece que eran todos dentro del plano de lo EDUCI y yo le voy a responder en el plano de lo EDUCI y después pasaremos a que el señor alcalde, si quiere añadir algo más, lo añada. ¿Vale? En referencia a la primera pregunta, de si ha tomado el actual equipo de gobierno alguna decisión sobre proyectos en marcha sujetos al marco de lo EDUCI, la verdad es que nosotros estamos tan preocupados más que vosotros probablemente, porque ha sido una gran sorpresa lo que nos hemos encontrado en referencia a todos los proyectos de EDUCI. Sí, el equipo de gobierno ha tomado la decisión de continuar con los proyectos sujetos al marco EDUCI, pero nosotros, porque para nosotros también son una prioridad. Sin embargo, como bien sabéis, los proyectos de EDUCI tienen que estar terminados, ejecutados y pagados el 31 de diciembre del 2023. Si nos ponemos a contar los meses, nos quedan muy pocos meses y la situación que hemos encontrado es muy preocupante, y no es porque yo lo diga, es porque hay informes previos de intervención donde se venía advirtiendo y en años anteriores se ha ejecutado muy poco, por no decir nada. Puedo facilitar información, informes de intervención de técnicos y de la consultora que se ha hecho cargo de estos proyectos a fecha de junio, y estos proyectos no están tan avanzados como comenta. Referencia a la segunda pregunta sobre si el actual equipo de gobierno ha tomado alguna decisión sobre los proyectos en marcha con financiación propia, pensando en EDUCI, evidentemente el equipo de gobierno se va a hacer cargo de los proyectos que están en marcha. Nuestra intención es, como he dicho anteriormente, que estén ejecutados y pagados a 31 de diciembre de 2023, con lo cual aquellas actuaciones que no se finalicen en esa fecha tendrán que declararse no funcionales y financiarse a través de financiación propia o a través de otro tipo de financiación, porque es un compromiso adquirido y para este equipo de gobierno el interés de los vecinos está por encima de todo. En referencia a la tercera pregunta, que de manera concreta queremos tener información sobre los proyectos que afectan tanto a la Biblioteca de Benalmádena Pueblo como a la del Arroyo de la Miel, le informo concretamente del proyecto de la Biblioteca del Arroyo de la Miel, que es la que más le interesa, y de manera concreta le facilito la información de que está enmarcado en EDUCI, en el objetivo 9 de promover la inclusión social y lucha contra la pobreza y cualquier discriminación, dentro de la línea 7 de programas anuales de rehabilitación de la cultura local y artística. Este proyecto tenía como fecha de inicio el 12 de agosto del 2021. Actualmente, que estamos a día 27 de julio de 2023, el proyecto de esta obra está redactado y en fase de aprobación para su posterior licitación. Esa es la actualidad de ese proyecto, señor Centella. Sin embargo, en la Biblioteca de Benalmádena Pueblo, que no aparece recogida en ninguna de las líneas de los EDUCI, que estaba dentro del marco de la pregunta, me gustaría facilitarle la información de que nuestro equipo de gobierno se ha comprometido con los vecinos en crear una gran Casa de la Cultura de Benalmádena Pueblo, que incluirá en sus instalaciones la Biblioteca Municipal de Manuel Alto Laguirre, como viene recogido en nuestro programa, y nos sentimos comprometidos con ello. Y en referencia a todos los proyectos EDUCI, nuestro equipo de gobierno se compromete a solucionarlo. Es muy compleja la situación de EDUCI, tenemos 10 millones adjudicados, no, según informes contables no tenemos ni el 20% en documentos contables dentro de este programa, y vamos adelante con todas las obras que el equipo de gobierno anterior tenía previstas, pero como verán, si nos ajustamos a plazo, es muy, muy, muy complicado, porque tiene que estar todo pagado, ejecutado a 31 de diciembre de 2023, cosa que imagino que todos conocerán. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora Peralta. Pues yo le voy a remarcar efectivamente una serie de cuestiones. La verdad es que, señor Centella, que usted ahora, después de 4 años y medio estar gobernando, usted se preocupe ahora, así a 5 o 6 meses de finalizar lo que son los EDUCI, cuando han tenido 4 años y medio por preocuparse,
Pues la verdad es que, bueno, nosotros también estamos preocupados, pero es que ustedes han sido gobierno en 4 años y medio. Y le voy a dar datos, y le voy a dar cifras, cifras objetivas, cifras de este ayuntamiento. Le digo, informe del señor interventor, donde dice que a 14 de julio de 2023 solamente se había pagado 1.600.000 euros. Eso corresponde al 13,13% de los 12 millones y medio. Eso es vuestra gestión después de 4 años y medio. Por otro lado, Dalet, la consultora, a fecha junio de este año, está solo y exclusivamente pagado y certificado el 31,87%. 31,87%. Es decir, faltan todavía 7 millones casi y medio por justificar, ejecutar y certificar. Le digo, 2018 estaban gobernando ustedes, 0 euros de inversión y en el presupuesto ponían 931.000 euros, nada, 0%. 2019, 0 euros de inversión en la EDUCE y ponían que se iban a ejecutar 3 millones de euros, nada. 2020, casi 200.000 euros de inversión ejecutada y ustedes pusieron en el presupuesto casi 2.900.000 euros. Eso supone solamente el 1,6%. 2021, solo y exclusivamente se ejecutó 19.000 euros. De los 2 millones y medio que ustedes pusieron en el presupuesto, es decir, no cumplen nada de lo que dicen. Y después, 2022, 308.000 euros de lo que ustedes iban a decir que iban a ejecutar 1.900.000 euros, lo que son los presupuestos. Por consiguiente, ¿esto qué quiere decir? Que es que ustedes solamente han ejecutado el 13,13%. Contablemente, todavía hace falta por certificar hasta el 31,87% que dice la consultora. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes en 4 años y medio, solo y exclusivamente, han ejecutado, y no certificado, pero ejecutado y pagado solamente el 31,87%. Y en tan solo 6 meses, nosotros, ¿usted qué pretende? ¿Que hagamos el 100% cuando no ha hecho nada? No se preocupe que nosotros sí que vamos a trabajar para intentar conseguir ese 100%, ¿eh? Pero este es el trabajo que ustedes han hecho en 4 años y medio y ahora nos exija en tan solo 6 meses lo que no han hecho ustedes. Pero nosotros vamos a continuar. Es nuestro compromiso de seguir adelante y es nuestro compromiso de sacar lo que sean las inversiones, porque no queremos perder ni un céntimo de lo que son los fondos de EDUCE, pero sí que son ustedes los que han puesto en riesgo lo que son estas subvenciones. Muchas gracias. Pasamos al punto 18, preguntas y ruegos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer que no hayan estado dentro de la orden del día? Señor Silva. Sí, es una pregunta a viva voz. Y no la hemos podido hacer por escrito porque la noticia la vimos ayer, ¿no? Entonces, nos llamó poderosamente la atención. La noticia venía a decir más o menos que se iba a ejecutar, que estaba adjudicado, no sé, un gimnasio al aire libre en el Parque de la Paloma, financiado con fondos europeos. La pregunta es, ¿podrían decirme qué fondos son? Señor Silva, le vamos a contestar por escrito al respecto, ¿vale? No, ¿nadie lo sabe? No. No puede ser la respuesta ahora. Perdón, es pregunta-respuesta. Es decir, le vamos a contestar por escrito, por favor. Yo lo que sí que os ruego que cojáis y emitáis las preguntas, igual que nosotros lo estábamos haciendo siempre, por escrito para que le podamos contestar con la mayor certeza y seguridad, ¿vale? Si me permite, señor alcalde, no es necesario que nos contesten por escrito. Yo le puedo decir qué fondos son. Son fondos FEDER. Y fondos EDUCI, concretamente. Lo que pasa es que no sé por qué ocultan que son fondos EDUCI en la noticia. Esto viene al hilo de la pregunta anterior del compañero Centella sobre el tema de la EDUCI, la respuesta que usted ha dado, en concreto con el tema de los porcentajes de ejecución, en la que, la verdad, no son exactamente esos porcentajes. Y siempre hablo. Señor Silva, yo lo que le ruego es pregunta y ruego
Y ya usted ha preguntado y nosotros le hemos contestado. Le he dicho que le contestamos por escrito, y se termina lo que es la pregunta en sí. Está haciendo usted ha hecho la pregunta, lo ha hecho inicialmente y le ha hecho lo que es la respuesta. Se queda aquí. ¿Tiene usted otra pregunta que hacer? Una cuestión de orden, secretario. Está haciendo una pregunta. No es una pregunta trampa. Señor Silva, señor Navas, por favor, no le estoy dando la palabra. Pidan la palabra, que no la han pedido. La ha pedido solamente el Sergio Silva, el señor Silva. El señor Silva ha pedido la palabra y el señor Centella. Ha hecho su pregunta y yo le he respondido. Entonces, no ha terminado la pregunta. Señor Navas. Una cuestión de orden, señor secretario. Señor Navas. Podemos hacer una pregunta. Le estoy diciendo que usted no ha pedido la palabra. No ha pedido la palabra. Y si no ha pedido la palabra para el ruego y pregunta, ahora no quiere intervenir. Señor Navas. Y voy a hacer una. ¿Le ha pedido señor la palabra? Navas. El señor Silva, que usted, la he pedido yo. Que usted entonces, no ha pedido Silva. La palabra, no ha pedido la palabra, favor, y que se quede ahí. Respete, respete usted. No vamos a poder preguntar a la oposición. ¿Lo llamo a la orden, señor Nava? ¿Le llamo a la orden? Pero por favor. ¿Le llamo a la orden? Pero que simplemente que le llamo a la orden por primera vez, señor Nava. Nuestro derecho. Le llamo a la orden por primera vez, señor Nava. Un poquito de respeto al alcalde, ¿eh? Señor Centella, ¿tiene usted que hacer la pregunta? Haga usted la pregunta. Quiero hacer una pregunta y un ruego. Y mal empezamos, la verdad. Los TIC que usted está empezando a mostrar aquí son los que preveíamos. Pero bueno, esto es muy, muy largo. De la intervención anterior, tengo más dudas todavía. Sobre especialmente de la Biblioteca de Villalmadena Pueblo. Ahora mismo hay un proyecto en licitación del proyecto y ustedes hablan de una Casa de la Cultura en Villalmadena Pueblo. Que bueno, que es discutible, que podríamos verlo. Pero ¿quiere decir eso que ustedes renuncian a que la Biblioteca de Villalmadena Pueblo esté en el lugar que se le ha buscado después de mucho tiempo? ¿Y qué van a hacer ustedes con el proyecto que está en licitación? ¿Están pensando en otro lugar? ¿Están pensando? Es que no nos dan. No recibimos la información que pedimos. La pregunta es: si renuncian a que la Biblioteca de Madena Pueblo esté en el lugar en el que está y que el proyecto que se está redactando ahora pues sea el que salga adelante y se ejecute. Esa es la pregunta. A raíz de la intervención anterior. ¿Tiene usted otra pregunta, señora Centella? No, tengo un ruego. Le respondo a la pregunta. Claro, cuando hizo usted, señor Centella, las preguntas, se enmarcaron dentro del EDUSI. Y yo, como el EDUSI, lo ha rectificado aquí cuando ha tomado la palabra, pero cuando yo he preparado las preguntas, las he preparado en el entorno EDUSI. En el entorno EDUSI no venía la Biblioteca del Pueblo. No tiene nada que ver con EDUSI. Es que la propia pregunta lo que dice. Ruego pregunta, por favor. A ver. Señor alcalde. Pues le contestamos por escrito, señor Centella, ¿vale? Señor alcalde. Procede usted al siguiente ruego. En este, yo llevo conociendo este pleno corporativo muchos años, pero llevo 2 años en él. En esos 2 años, con usted en la oposición, hemos tenido debates en preguntas de acción-reacción, de contrarréplica, 10.000 veces. Y ustedes han estado en las preguntas minutos y minutos de intervención y de réplica. Lo que ustedes hacían en la oposición, que es un debate normal, sin aristas y sin tensión, lo están ustedes convirtiendo desde el principio en una tensión impropia, porque es que no hay tensión ninguna. Pero ustedes, la verdad, o yo no sé si ustedes, o usted, señor alcalde, la forma de dirigir que tiene en el pleno la estamos viendo hoy, y es marcha y martillo, sin ninguna posibilidad de lo que ustedes tenían antes posibilidad. El ruego concreto viene porque no me han respondido a la pregunta de antes sobre lo EDUSI. Ni tampoco, ya le dijimos a la Junta de Portavoces, que si ustedes lo propician, tienen 100 días, como todas las instituciones, de un cierto margen
de confianza. Ahora, usted entra como entra. Cuando yo le pregunto sobre una cuestión concreta, usted viene a vender y a criticar la gestión del gobierno anterior. Yo le conmino a un debate, un punto monográfico sobre la gestión de los EDUCI en este pleno, cuando usted quiera. Pero usted no informe en Junta de Portavoces, mañana, si quiere, lo hablamos en la Junta de Portavoces, que ha tenido muchas reuniones con los técnicos. Y no nos dice qué resultado han tenido esas reuniones. Yo no lo he escuchado en su intervención. ¿Su ruego? Sí, sí. Es que estoy, para entender el ruego, tengo que hacer una exposición de motivos. No le he escuchado la información. Y la pregunta no era esa. Me han respondido otra cosa. Han respondido con propaganda. Yo le ruego que responda a lo que se le está preguntando. Y lo que se le está preguntando es, ¿han tomado ustedes decisiones después de hacer muchas reuniones con los técnicos para alterar, parar, hacer retroceder o descartar algún proyecto de EDUCI? Esa es la pregunta. Y el ruego es que, por favor, respondan a lo que se pregunta. Muchas gracias. Aceptamos el ruego y entiendo que se ha contestado lo que es la pregunta en sí. Hemos terminado lo que es el turno. Os he dejado a todos. ¿He pedido la palabra? No. He pedido inicialmente lo que es la persona que quería es el ruego y pregunta. Solamente han levantado dos personas. Le he dado su turno y ya se ha acabado lo que es el turno. Hemos pedido la palabra. Y ya se ha acabado lo que es el turno. Ya se ha acabado lo que es el turno. Pero usted quiere de verdad. Ya se ha acabado lo que es. Señor Nava, le advierto por segunda vez. Por segunda vez. Le advierto por segunda vez. Estas son las formas. Usted queda advertido por segunda vez. ¿Empieza usted malamente? Pero si no es cuestión de advertencia. Si es cuestión de hacer una pregunta. Empieza malamente. Pida la palabra. Pero si se la hemos pedido. Si es que nunca ha pasado. Se levanta lo que es la sesión plenaria, siendo las 10:13.